La respuesta sería que sí. No es lo más frecuente cuando lo relacionamos a trastornos de conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia o los trastornos de atracones, que serían las enfermedades más frecuentes. Si hablamos de estas tres enfermedades, es más frecuente que ocurra en la adolescencia y los adultos jóvenes, pero sí que de un tiempo para aquí hemos ido viendo que incluso ya no es tan extraño que aparezcan casos en la prepubertad o en adultos más mayores, pero sería posible diagnosticar estas enfermedades incluso en menores de 10 o 12 años.